Bueno, los voy a meter. Listo, estamos en vivo. Perfecto, estamos en vivo y en directo. Esta vez, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están a todos nuestros conectados, radioescuchas, como lo queramos llamar, a los orgánicos? Estamos esta vez con nuestros amigos de Zenith. Yo soy Juan Pablo Valgo. Yo soy Sermar. Y esta vez estamos con los juarenses de Zenith. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Muchas gracias ¿Danza? por invitarnos. Qué chido que estaban ¿Cómo acá están? conectados un rato. Muy bien, haz para presentarnos quién es quién y qué toca cada quien. Vas, pues. Mira. El Cobos, va Cobos. Bueno, yo soy Adrián Cobos, me dicen Cobos y toco el bajo. Tocan el bajo, ok. ¿Qué onda? Yo soy Julián y toco la batería. Muy bien. Hola, hola, yo soy Eddie y toco la guitarra y teclas y la voz. Y ladra. Y ladra. Un poquito. Tal, ¿cómo están? Todo muy bien, muy bien. Acá Bien. andamos. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Y primero que nada, me gustaría preguntarles, ¿qué significa Zenith? ¿Cómo nació esta unión de la banda? Aquí el bueno es el Levi. Es la pregunta con la que deben de iniciar siempre. No, pues en realidad, pues el concepto de la palabra, el significado me gustó, pero ya más, pues, o sea, personalmente se me hizo interesante por el hecho de, pues, todo lo que está arriba de ti, eso es tu mente, tus pensamientos, tus recuerdos, tus vivencias. Entonces, es como una manera de representarlo, pues, a través de la música. Y así, pues así fue mi idea principal, más que nada, para armar, pues, la banda en sí. Súper bien, súper bien. Súper bien. Pero finalmente, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Sabe de dónde salió y qué decidieron? ¿Cómo decidieron juntarse como banda, grupo? Pues empezamos juntándonos, Ed y yo, nos conocimos ahí por otros amigos en común. Empezamos ahí a juntarnos para cotorrear y escuchar música, y pues como nos gustaba más o menos lo mismo, él tocaba la guitarra y ya tocaba el bajo, pues nos empezamos ahí a armar unas rolillas, y ya después invitamos a Julián y ahí ya se fue más consolidando todo poco a poco. Súper Ah, bien. sí, así Perfecto, es. ¿verdad? Es como la amistad, ¿no? Sí, nos unió el poder de la amistad. De hecho, vos y yo no era como que habláramos tanto, sí. Yo fue más que nada porque yo me mudé por donde él vivía y pues ya empezamos a hablar más seguido y así, y pues ya de ahí pues se fue dando poco a poco todo lo demás. Pues musicalmente más que nada. Va que va. Una preguntita para los que nos escuchan, pues, ¿qué género es el que toca Zenith? Es el bueno Ah. de Julián. No te No, creas. pues es que está medio complicado porque, bueno, yo siempre lo he definido y siempre lo hemos, digamos, lo compartido como si fuera un indie pop para bailar. Pero pues tiene todas sus vertientes, ¿sabes? O sea, empezamos tocando como un poquito de rock alternativo y luego nos fuimos un poquito más como evolucionando con la música. Al momento de ya empezar un poquito más con el grupo, con el dance, entonces como que tenemos un poquito de todo, pero más apegado hacia el indie. El indie pop. Así es. Excelente. Ustedes así como Zenith, ¿cuánto tiempo llevan tocando juntos? Juntos. Juntos. Híjole. Pues sí, tenemos ya como entre 4 y 4 y medio años. Pero así ya formal, como desde que estalló el proyecto y así, digámoslo de alguna forma, pues sí serán 3 años más o menos desde nuestro primer lanzamiento. Y pues nada, desde ese momento empezamos ya a tocar así tal cual como Zenith. Excelente. Entonces, dentro de todos estos 4 años y medio o 3 años que acabas de mencionar,
Ya cuentan con algún lanzamiento que acabas de mencionar. Comenzaron con el EP, que es el Zenith, o un EP homónimo, que salió en 2017, si no me equivoco. Sí, justo. Cuéntenos un poco de ese, cómo fue que nació la idea de hacerlo completamente independiente, más que nada. Híjole. Pues independiente primeramente porque la banda siempre ha sido como por autogestión. Ha sido toda base de trabajo duro realmente, ahora sí, que nunca hemos tenido tal cual un apoyo de disqueras ni de agregadoras, ni de agencias, ni nada. Entonces, pues así, tal cual, o sea, decidimos, o sea, obviamente lo formalizamos, pero a nuestra manera. Entonces empezamos a compartir escenario con amigos y luego con bandas un poquito más, digamos, establecidas ya en la escena nacional. Entonces, como que eso nos fue dando ya la formalidad, si se así podría decir. Y cuando nos dimos cuenta de eso fue que decidimos, primero lanzamos el sencillo de Quizás, que fue a finales del 2016, de hecho fue a una semana antes de Navidad o algo así. Y ya a partir de ese momento fue que lanzamos Quizás y luego Déjalo Ir a mediados del 2017 y en septiembre sacamos todo el EP. Y pues así fue como surgió ya nuestra primera producción. Ya. ¿Y cómo fue ese proceso creativo de Estelas? Pero bueno, se lee. ¿De qué? ¿De Estelas? ¿De la rola? Sí, de Zingo. De hecho, esa rola. Uy, bueno, yo en lo personal yo ya la traía arrastrando así desde hace algunos años. La había sacado y no la tenía así como que tan bien estructurada, pero me gustaba la idea, así como un poco más dance, más fresco. Y pues ya hasta 2019. En 2018 fue cuando ya consideramos pues grabarla y producirla para sacarla como un sencillo. Y ya hasta 2019 fue a principios, básicamente fue cuando ya pudimos consolidar todo eso después de algunos años, pero pues es interesante así cómo fue evolucionando la rola y así como pues sí te ayuda bastante, sí te ayuda el tiempo a algunas veces con algunas rolas como a sentarlas para saber qué es lo que necesitan, así. Muy bien, entonces finalmente tu idea ya la traías arrastrando desde hace un par de años y ya después de ahí la fuiste sintetizando, fue como mutando, cambiando, y le fuiste añadiendo cosas y después finalmente dijiste, bien, me gusta, la empezamos a grabar. Sí, claro, sí, así fue más que nada. Pues fue el tiempo más que nada, sí, ir aprendiendo algunas otras cosas que te iban ayudando a complementar un poco mejor. Súper bien, súper bien. De ahí sacando ya el EP, que fue quizás, bueno, que fue el EP homónimo, donde está quizás, Déjalo Ir, Lejos, Pausas y un, creo que es de Live Session, un quizás. No me equivoco. Sí, es el live session de Pausas y agregamos ahí un remix de nuestros amigos de Pauly Carlos. Es una banda de Chihuahua. Ahí saludos a ellos para que no lo olviden, ahí para que no se sientan. Recomendados, recomendados. Sí. Ok, entonces finalmente ya terminamos el lanzamiento del primer EP. Después de ahí salimos con la siguiente canción que fue Estelas y el último lanzamiento que fue Reflejos. Reflejos. ¿Esa canción por qué o cómo salió? ¿Cuál es la idea inicial de esta canción? Pues yo le digo la tribal por el ritmo más que nada. Así era al La principio, tribu. era como la tribal. Y para nosotros esa rola se llama así, la tribal. Porque ¿quién decidió la parte de la composición? ¿Quién le dio eso, la melodía? Pues es que tenemos Él. un proceso creativo como que ya muy establecido, está muy padre porque Eddie es el que empieza como las melodías, es el que empieza los ritmos y toda esa onda. Entonces, pues está padre porque de hecho él llegó con la idea y luego en un ensayo nos dijo, a ver, toque esto, es como un ritmo tribal.
Y de hecho así se quedó y incluso ya la teníamos tocando en vivo en algunos shows y en el setlist lo teníamos como tribal porque todavía no tenía nombre y así. Sí, tocábamos también sin letra, era como un puente musical que usábamos como un interludio. Ya después la fui estructurando un poquito más y ya se hizo el single. Nice. Muy bien, entonces ya tenemos a Vita LP, después salió Estelas y finalmente Reflejos o La Tribal, como la acaban de mencionar. Sí. Ahí La Sí, Tribal bueno. para que todos saquen sus botas y le empiecen a bailar. Sí, bueno. ¿Quién escribe las letras de sus canciones? Le di. Pues yo soy ahí el responsable de, como dice, de cobos de ladrar poquito. No, pero sí, pues en realidad, pues vivencias mías, o pues, más que algunas veces mías, me gusta como ver alrededor y hablar así de las cosas, pues sí, que están a tu alrededor, pero no de una manera tan explícita, sino un poco más a doble sentido. Y un poco de juego de palabras, pero igual a veces se puede confundir con alguna otra cosa o alguna otra situación, pero tal vez habla de algo completo, algo muy distinto, pues, originalmente. Va que va, va que va. Perfecto. Y estaban anunciados para el cartel de SXSW, ¿no? El que hacen en Houston, me parece. Austin. Austin. En Austin, Sí, sí. en Austin. Súper bien. ¿Y qué? Bueno, estaban anunciados, lamentablemente se canceló por lo del tema de contingencia, tema de todo lo que está pasando en el mundo. Pero, ¿qué nos pueden platicar cuando los anunciaron en ese cartel? ¿Qué? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué? Platíquenos un poco de eso. Pues mira, honestamente, bueno, yo creo que no nos caló tanto el hecho de que cancelaran ahí el festival porque ya hemos tenido ahí experiencia en cuanto a cancelaciones de shows y así. Pero incluso, o sea, cuando nos llegó la invitación y todo, pues obviamente yo les hice llegar de que el mail a la banda y así, pues súper emocionados, ya teníamos planes pues, de lo que íbamos a estar haciendo allá. Y pues nada, realmente, bueno, lo que yo siempre platico es que nunca asimilamos el hecho de que íbamos a estar allá. Entonces también como que eso no hizo que nos doliera tanto el golpe. Porque si era como ya faltaba que será un mes y todavía no sentíamos como que fuera real. Pero igual por parte del festival estuvo muy chido el apoyo en todo momento, desde que nos invitaron hasta la cancelación, pues nos ofrecieron muchas facilidades, muy chido. Excelente. Y además del SXSW, ¿ha sido el primer festival en el que se han presentado o no? No, bueno, a nivel, digamos, internacional sí, pero ya hemos estado en otros festivales. Nuestra primera presentación en un festival fue el Festival Borderland acá en Ciudad Juárez. Fue en el verano del 2019, el año pasado, y de ahí continuamos con un festival igualmente acá en Juárez, que se llama Festival Sin Fronteras. Ah, no, antes de eso, bueno, igual, en agosto estuvimos en el Festival de Encuentro de Juventudes, de Chihuahua, donde estuvimos abriendo para Enjambre. Qué chingón. ¡Sas! Sí, muy Nada más y chido. nada menos que Enjambre. Manches, es una banda bastante grande, debo decir. Sí, ya. Todos aquellos. De años. Sí, me acuerdo Pues. cuando tocaron acá en Juárez, en una plaza, cuando apenas, bueno, pues iban empezando los Enjambres. Perfecto. Y pues, ¿qué viene para Zenith? ¿Habrá una live session, un video, un nuevo Nuevo videoclip, lanzamiento, un nuevo perhaps. lanzamiento? Ajá, platíquenos un poco. Híjole. A ver, Adri o Cobos, ¿qué saben de esto? Pues tenemos
Como próximos planes, lanzar nuestro primer LP. Queremos sacar nuestro primer producción de larga duración. Pero antes de eso, a lo mejor vamos a sacar uno que otro single ahí para que estén al pendiente, a lo mejor un EP. Pero sí, pues estamos aprovechando estos momentos que no estamos a lo mejor tocando en vivo ni pues saliendo para nada, para enfocarnos en la preproducción y producción de los materiales nuevos y experimentar poquillo y todo eso. Súper bien. Muy bien, entonces creo que por ahí nos estamos dando cuenta que sí tenemos planes a futuro. Esperemos no tan lejano. Y excelente, parece que sí tenemos preguntas aquí en la transmisión. Comenzamos Joe Alvarado o Joe Alvarado, que dice: saca la letra de reflejos, que casi no se entiende. Va, la rolamos ahí próximamente, pues. Un lyric video. Nunca va a estar. En el visualizador de YouTube tenemos ahí en la descripción está la letra para que la vean, la lean y se la aprendan. Para que la canten en vivo, ¿sí o no? Sí. Siguiente, sigue Pamela Cías. ¡Ay, qué bonitos, homie! Saludos, Pamela. Saludos, Pam. Daniel Cerrato manda saludos y dice: yo conocí a Lady cuando estaba bien chavito tocando en Cronofobia. Sí, el Cerrato. De acá de Juárez. De hecho, todavía tenía otro proyecto antes de Zenit. Pues ahí todavía apenas iba mutando a mis gustos. Así. Y de repente no sabíamos que Eddie tocaba death metal. Tocaba norteño, no le mientan. De ahí nos pasamos a Pamela Cías, que lanza y pregunta también cuando la abrieron a Comisario Pantera. Ah, sí, también fue así un buen, fue como el 2017. Sí, estuvo sabe ese evento de Comisario Pantera, pero a lo mejor nos dejaron debiendo un poquito de tiempo de set. Sí, eso. Nos cortaron el audio. Qué mal pedo. Sí, a mitad de rola. Ah, no, pero acuérdense que nos comimos el catering de Comisario, todos los sandwichitos. Sí, no les dejamos nada. Menos mal. No pasa nada, nadie sabe eso, no teníamos por qué decirlo. No hay problema, que al cabo ni se dieron cuenta. Cristian Jiménez les manda saludos desde Miami. Saludos. Cristian. ¿Quién más? Otra vez Joe Alvarado, volví a preguntar algo más. Joe Alvarado, ¿dónde está? Ah, sí, secreto. Pone, ¿para cuándo nuevas rolitas? ¿Para cuándo las nuevas rolitas, manda? Híjole. Ya se están cocinando. Ya están a punto. Tienen que no estar hoy. Sí, ya van dos, tres que dijeron: ¿para cuándo nueva rolita? ¿Para cuándo nuevo álbum? Y pues rolitas y álbum. No, sí, de hecho, pues no tardamos. Justo hoy tuvimos una junta previa y estuvimos platicando un poquito de los lanzamientos que vamos a tener. Va a ser chido, pero no se desesperen, va a estar muy padre lo nuevo. Sí, ya pero sale ya. Ya sabemos que duramos un ratito, pero lo estamos por el bien de todos. Ahorita en la cuarentena no han grabado nada todavía, ni siquiera así uno en su casa y así, ¿no? Sí, estamos en esos procesos ahorita de nos mandamos tracks, ideas y todo eso. Estamos trabajando así como en home office. En home office. En ese sentido, sí. Básicamente, ¿verdad? Home office. De hecho, sí, pues sí ha sido una, bueno, o sea, en esta situación una ventaja poder grabar aquí en casa, ¿sabes cómo? O que es más posible eso, porque si no fuese por eso, sí complicaría un poco más, ¿no? Pues sí, afortunadamente cosas. Ya contamos con al menos el equipo más básico para poder al menos ahí maquetear o así, no quedarnos tan estancados.
Y ustedes maquetean sus propias canciones. Sí, de inicio sí. Sí, pues hacemos tracks, más que nada. ¿Y lo hacen en home studio normalmente o lo hacen en un estudio normal? Ahí mero atrás de Levi está todo. Sí, todo, pues home studio más que nada. Qué chingón. Se puede experimentar mucho, es la ventaja. Entonces ya pues, si llegamos a ir a algún estudio a grabar algunos tracks o pues sí, pues ya vamos un poco más con la noción de saber qué queremos, pues sí, no sé, para no desperdiciar ese tiempo en el estudio más que nada. Claro, es mejor ahí desde casa empezar a grabar todo. Sí. Excelente. Pues, chavos, la verdad, nuestra parte serían todas nuestras preguntas. No sé si ustedes deseen añadir algo más. ¿Cómo los encontramos en redes, en las plataformas de streaming? Pues en streaming nos puedes encontrar como Zenith en todos lados, en todas las plataformas digitales, en YouTube también como Zenith. Igual en las redes, creo que en Instagram. En Instagram estamos como ZenithMX, así nada más. Y Facebook y Twitter como ZenithBandMX. Entonces, pues ahí nos encuentran y pues para que escuchen nuestro material y próximamente que estén al pendiente de lo que se viene. Eso está. Venga, ya saben que la gente se debe de unir para escuchar la música, las diferentes propuestas que hay por ahí. Claro, y aprovechar ahorita. Exactamente. Realmente por mi parte creo que sería todo. ¿Tú, María, no tienes algo más que preguntar o algo? No, creo que igualmente sería todo. Excelente. Parte de Excelente, amigos. Nosotros somos Running Plug. Ahí estuvimos con los chicos de Zenith. Ahí estuvo Cobos, estuvo Eddie, estuvo Julián. Todos los chicos de Zenith desde la hermosa ciudad de Ciudad Juárez, República Hermana de Ciudad Juárez. Nosotros desde Querétaro. Saludos. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues nosotros somos Organic Plug, la conexión orgánica de la música. Chido.